Bueno, ya venimos de publicidad y aquí está ya nuestro compañero Óscar. Muy buena, Óscar. Buena, lo vi. Hace tiempo que no te veía. Sí, es verdad. Bueno, aunque nos vemos mucho detrás de cámara, pero bueno, trabajando ahí para que ustedes de casa podáis ver todo lo mejor del deporte de la Sierra de Cádiz. Bueno, Óscar, vamos a aclarar una cosa que nuestro compañero Cristóbal, que cualquier día le vamos a dar una colleja, pero bien da, no darás que él te da aquí, sino ya, bien da. Esto le da la cabeza, como eso, como eso es conmigo. Bueno, para que nos aclaremos, ¿qué tienes? ¿Una moto? Una... ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé lo que tengo ya. Yo no sé lo que tiene, una, pero muy importante. Una Sony. Una Sony, bueno, ahí las marcas las dejamos, pero lo más importante de todo es donde tienes el seguro. Jiménez Toro. Ahí está, ahí donde tienes que tener vuestro seguro. Jiménez Toro, asesoría, correduría de seguros y gestoría. No lo dudes y visítanos en Camino de Bornos, Arcos. Confía en profesionales. Jiménez Toro patrocina este espacio. Bueno, Osquita, y después de ver a nuestro patrocinador, bueno, comentan un poquito en ese campeonato judo internacional que quedamos los andaluces con los rusos en la final. Sí, no pudo ser. Pero los rusos, es que los rusos son muchos rusos y juegan muy bien al judo. Sí, los rusos venían con buen plantel y me dijeron que menos mal que no vino Corea. Llega a venir Corea con dos campeones olímpicos, no pudieron venir porque ese día se disputaba el nacional de Corea de judo. Y tampoco pudo venir Portugal porque también disputaba ese nacional. Pero espectacular torneo del Memorial Raúl Calvo, 44 edición. Y eso, magnífico. Vamos, que tú también estuviste. Hombre, tuve la oportunidad también de estar y sobre todo disfrutar con los más pequeñitos, que también disfrutamos. Así que, ¿dónde se ha ido Cristóbal ahora? Oscar, ¿dónde se ha ido Cristóbal? El Cristóbal que le vamos a dar con ella. El Cristóbal se fue a un sitio espectacular. Hay que decirlo. Al Mesón La Molinera, al hotel, y entrevistó a un jugador que está, digamos, en la mejor forma de jugando el mejor fútbol de su vida. Lleva 5 goles, Rosales, con el Guadalcacín, y el Guadalcacín también está arriba, está entre los 5 o 6 primeros. Así que, Noemí, si quieres, vamos a ver esa magnífica entrevista de Cristóbal con Rosales. Osquitar, tú que eres tan futbolero que tú siempre estás conmigo. Entrevista a este, entrevista al otro. A ver si te parece bien al que he traído hoy, porque este... Le he dicho antes que es el jugador de moda de la tercera división. Muy buena. Buena. Oye, y es verdad. Ahora mismo eres el jugador de moda de la tercera división. Bueno, hombre. Tampoco es el jugador de moda, ¿no? Están saliendo las cosas y eso. Y nada. Esperemos que no pare la racha, ¿no? Oye, ¿te acuerdas la vez que saliste el año pasado de arco? Sí, a ver, tuve que salir porque por falta de minutos. Y Alberto me llamó y demás. Y llegué allí y la verdad que empezaron a salir las cosas. Él me mostró mucha confianza en el Guadalcacín. Y nada, a ver, estoy en parte arrepentido porque el arco es mi club, está claro que es mi casa, pero el jugador como crece, digamos, es con confianza y con minutos, y debido a que no tenía aquí los que creía, pues tuve que tirar para allá. ¿Tú eres de los que no tira la toalla, Rosales? La verdad que no, que soy muy cabezón en ese aspecto. ¿A quién sale tú? ¿A tu padre o tu madre? Dime la verdad. A mi padre. ¿A tu madre? En ese aspecto, a mi padre. A tu padre. Que desde chico, vamos, mi padre involucrado a no tirar la toalla y a no querer perder, vamos, ni jugando a las cartas. Oye, ser futbolista es muy difícil, ¿eh? Sí, está claro. Hay momentos buenos y momentos malos. En los buenos todo el mundo te da la palma y te da la espalda, pero en los momentos malos nadie se acuerda cuando te pegas 4 semanas, 5 semanas sin jugar. Y ahí es donde realmente se ve al futbolista. Rosales, tú de pequeño era de los que cuando perdíais vosotros un partido te liaba a llorar, que yo me acuerdo de ti. Como te he dicho anteriormente, no. A ver, eso es herencia, digamos, de mi padre, que no me gusta perder, vamos, a nada, sea ya fútbol, sea cualquier deporte. Te criaste, como futbolista, te criaste con Fernando Piñero, donde vosotros hicisteis, bueno, con más entrenadores, y donde hicisteis un gran equipo, ¿no? Y eso os hizo crecer, ¿no? Oh, sí, la verdad que con Fernando Piñero, a ver, más que un equipo era una familia. Éramos
todos amigos, todos los padres un grupo, y después había muy buen nivel y nos ayudó muchísimo, tanto en trabajo futbolístico como fuera del campo. Para nosotros era como un amigo, y la verdad que eso nos vino muy bien a todos, vamos, que a la vista está que siguen bastante jugadores activos de ese equipo. Cuando dice éramos todos unos amigos, ¿esa es la clave del éxito de un equipo? Para mí, ya de pequeño, es normal que te lleves bien con todos los compañeros y demás, pero cuando ya es grande, yo, por ejemplo, con el aspecto como entrenador, le doy bastante importancia al grupo, digamos. Y para mí es un 50%, que haya una familia, que el grupo esté unido y todos a una. Eso hace que, de que aparte del equipo, ¿no?, que dices que bueno, que lo hace crecer, ¿no?, a todos, ¿no?, porque es fundamental, ¿no?, hasta el que es más malo empieza a ser más bueno, y el que es más bueno ayuda también al más malo, ¿no? Está claro. Bueno, más malo queda feo, un poco más el que tiene menos técnica, ¿no? Vamos, el ejemplo claro yo lo pongo este año reflejado en mi equipo, que vamos todos a una, no se relaja nadie, después el que no está jugando te aprieta, que eso también es muy bueno, porque una competencia buena te hace mejorar también a ti, ¿sabes? A no relajarte y a exigirte. Tú empezaste este año no jugando, ¿eh? Sí, este año por circunstancias no me pegué, la primera semana no jugué y en la segunda expulsaron a mi compañero. Y desde ahí, digamos, rascó un poco. Entré y gracias a Dios jugué a todos los partidos, menos entre semana, que el Michi hizo rotaciones con el Cádiz B, y tampoco me tocó jugar. Tú tienes un pedazo de entrada, Alberto Vázquez. ¿Qué es lo que no te gusta de él? Porque le digo a él que le gusta a él, ya va a empezar, no, es muy buena gente, es alto, rubio, guapísimo, no sé qué, ¿no? Eso lo dirás tú, ¿no? Yo, la verdad, malo tampoco le veo nada, solo por decir algo, que no tiene a lo mejor la experiencia que tienen otros entrenadores en la categoría, pero es normal, vamos, lleva 2 años y se está sentando y nos transmite muchísimo, porque es una persona que realmente le duele el club, ¿sabes? Y eso cuando tú ves que desde fuera pues al entrenador le duele, pues dentro del campo tienes que fijarte. Y después, una persona muy humilde, se puede hablar con él. Ah, la parte, ¿sabes?, buena, la parte buena, hombre. Sí, ¿no? Se puede hablar con él, empático, que le cuentas cualquier cosa y te entiende, que eso también lleva a que haya un grupo dentro del equipo. Oye, ¿tú crees que también él no es el típico entrenador que se ciñe a lo que ha estudiado? Porque muchos se ciñe a que el jugador no tienes, puede tener confianza con él, que puede, no, vamos, como si fuera vosotros unos bichos, ¿no? Que eso, ese es el manual de los nuevos entrenadores. Sí, pero él no, no, no lo es, ¿no? Él, una de las cosas buenas que tiene es eso, que no se casa con nadie, y después prácticamente en mi equipo todo el mundo ha tenido minutos. Ya un 12 semanas. Y normalmente en los equipos hay gente que juega más y gente que juega menos, y todo el mundo ha tenido una oportunidad. El que menos ha jugado 2 partidos como titular te muestra confianza. Después no sabes por dónde te va a salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor entrenas mal, te crees que vas a jugar y no. Pone al otro compañero, aunque la semana pasada ya ha hecho buen partido y demás. Que eso para mí es positivo, porque tienes a todo el mundo metido, ¿sabes?, en el entrenamiento. Y nadie se relaja. Rosales, pero tú el fútbol lo llevas la sangre. Porque eso de, por ejemplo, salir de tu arco y bueno, volver a esa gradería, ver a tus compañeros jugando, el primero ahí, animando a tus ex compañeros ya, después detrás de la portería ahí, que parecía un hooligan ahí con la bandera, vamos. A ver, que eso, como te he dicho, que me encanta demasiado. Y nada, que la gente decía, Quillo, piénsate eso de estar en la grada, no sé qué, tú perteneces a otro equipo y demás. Pero es lo que siento y es lo que me duele, ¿sabes? Y a pesar de que no estoy jugando, como te he dicho antes, mi equipo y fuera. Y no tengo nada que reprochar a ningún compañero, vamos. Y la Liga de Ascenso pues era un momento bonito para vivirlo. Y nos animamos a apoyar, digamos, desde la grada al compañero y nada. Lo corté y no quita los valientes. Está claro. Oye, y lo de ser uno de los jugadores de moda, pues para mí el jugador de moda, es porque esos latigazos que tú le metes a la pelota, es que lo vimos el año pasado precisamente con el arco, donde le marcaste un gol a Pablo, que va a abrazar este y los dos, pero después ahora continúas otra vez, con esa senda de que cuando vas tú,
Te tienes miedo, ¿no? Cuéntame el primer gol. Es una cosa que, no sé, pienso que es confianza más que nada. Aquí pues había más lanzadores, ¿sabes? Que golpeaban y demás, y ahí en Guadalcacín desde que llegué, pues metí el primer gol en Sevilla, que fue Espera que metemos el vídeo, coméntalo. Pues una falta que hacen en prácticamente el medio del campo, y vamos a empate a uno y, a ver, me... Que zambombazo, con Galeano, hablando en Galeano, me preguntó, ¿la vas a poner? No sé qué. Y le dije que sí, pero cuando vi, lo primero que se me pasó por la cabeza fue pegarle. Y nada, salió bien, cogió Arturo y demás. Y gracias a Dios, pues, se conoció la victoria. Y a partir de tenemos, ahí, pues, tenemos más vídeos, ¿eh? Mira, a ver el segundo, ¿qué opinas? El segundo, el segundo fue con el cabecense. Que campo difícil. Bien, veníamos en buena dinámica. Y nada, veníamos, me acuerdo, con una racha de unas cuantas semanas con la portería cero. Y el míster nos inculcó eso, que el principal, de hecho, para allá las cabezas era portería cero. Y ya la que tuviéramos ya la meteríamos. Y nada, creo que fue la primera parte, sobre el minuto 30 por ahí, una falta en la frontal del área. Y son bombazos. Claro. Le pegué ahí como pude y me equivoqué y la metí. Pero cómo le metes, que el balón sube y de pronto hace para abajo, ¡bum! ¿Cuántos vídeos te has cargado ya de Cristiano Ronaldo? Tú sabes, no es... ¿O eso es natural en ti? No, yo, a ver... Siempre, yo qué sé, era... Está claro que el primero que le pegó así fue Cristiano, ¿no? Pero... No sé. Ahora buscas lógica también, ¿no? Pegarle, ¿no? Está claro. Empeine total, digamos, y echar el cuerpo adelante, ¿sabes? Y pegarle con el corazón antes que con otra cosa. Eso lo tengo yo claro, que le metes con el corazón, porque si metemos el tercer vídeo... El tercer vídeo, sí. Ahí, no, ahí hay más corazón que otra cosa, porque es que no le da tiempo ni levantarse el portero. Mira, sí. A ver. El tercer vídeo, también con el año pasado, el campo del Betis, que era uno de los campos de los gallitos de la categoría. Y nada, íbamos allí a ver qué podíamos traernos, y empezamos perdiendo y empaté el partido, digamos, también como lo has dicho, con un zambombazo, y el portero también me ayudó un poquillo, pero bueno. Le tenemos que poner nombre a tus goles, ¿eh? ¿Cómo vas a poner? Bambán Rosales o algo, cualquier cosa esta, porque los zumbíos... Oye, y este año también te está saliendo, porque vaya la cantidad de goles que llevas también. Eso es claro, está muy claro que ya le has cogido el rollo al balón, pero eso le está haciendo a tu equipo también ganar y sacar puntos muy válidos donde hay campos que es casi imposible de ganar, ¿eh? Pues a ver, está claro que eso es también, a ver, ¿cómo te digo? De todo el equipo, ¿sabes? Que no es solo mío, porque está también el que provoca las faltas, el que se cansa de correr por un balón, que eso no se ve, y es trabajo de equipo, digamos. Y este año pues hemos tenido suerte, ganamos en Castilleja, ganamos en Los Barrios, y después hemos sacado puntos en Arena, sacamos puntos en Alcalá, sacamos puntos en el campo del líder, que es el Cádiz B. Y pues he tenido la suerte también de metí el primer gol, lo metí en campo del Sevilla, en nuestro campo contra el Sevilla C, que en el minuto 87 creo que fue, una falta también cercana al área, y le pegué a colocar esta vez, y salió y también pues nos dio la victoria. Oye, ¿todo esto es humildad, lo que tú cuentas, o...? A ver, es trabajo, como yo digo, eso... Porque has mentado antes que sí, que tú marcas el gol, pero que la cantidad de momentos de sufrimiento que tienen todos los jugadores, ¿no? Que echábamos, prácticamente pues nos quedamos también, que es trabajar ahí, ensayar, digamos, que nos quedamos los viernes, se queda Adri, se queda Pablo, se quedan los porteros, que... Es fundamental. Ahí está. Y a ver, y está bien la cosa, hay buenos lanzadores, como te he dicho antes, lo de la competencia. ¿Qué le pides tú ahora al fútbol ya? Ya que es una liguilla de ascenso. ¿Sueñas? ¿Por qué no? A ver, un equipo desde lo humilde, ¿sabes? Siempre. Creo que es uno de los equipos con el presupuesto más bajo de la categoría, pero bueno. El equipo joven, la gente tiene ilusión, tiene ganas.
¿Y por qué no? Yo soy de los que mire para arriba. No es falta de humildad ni nada, pero ni realismo, porque realmente el equipo, el objetivo es mantenerse, ¿sabes? Pero si la cosa va bien, ¿por qué no? Uh-huh. Oye, la gente ahí en Guadalcación os acogen enormemente, ¿no? A todos, ¿no? A los que llegáis de afuera, ¿no? A ti, a Canti. Pues sí, desde, vamos, el caso es de en infantiles llegamos, un grupo de aquí de Arco, y el entrenador Osco pues nos acogió de, vamos, que tengo mucho que agradecerle a ese hombre, nos acogió de una manera increíble. Y después volví a, bueno, fui al Cádiz, volví a Arco, y otra vez he vuelto allí, y la verdad que la gente es un pueblo súper humilde, súper sano, que te acoge y, vamos, nada más que hay que verlo en los domingos, lo que apoya la gente. Aquello, prácticamente el público es el número 12, ¿no? Porque animan mucho, ¿eh? Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Hay mucha gente que va allá al campo y aprieta. Y eso quiera o no, en los momentos malos, pues te ayuda a tirar para arriba. Me llama la atención de que cuando hemos ido allí, Grada Deportiva, hasta allí en vuestro estadio, la cantidad de gente de Arco que van a ver fútbol allí. Sí, se ha animado porque este año habemos dos personas allí que Arco, que somos de Arco, Cantillo, y la gente se anima allá al campo, la verdad. Eso es lo que hace también que cada día estéis más, mucho más animado, ¿no? Pues sí. A ver, tú estás en el campo y ves cómo tus amigos van a verte jugar, pues la verdad que eso es un plus de motivación. ¿Hay algo que no te guste del fútbol? La derrota y no jugar titular. ¿Y algo que no comprendas del fútbol? La injusticia, digamos. Hay partidos que lo haces todo para ganar, te sale todo perfecto, te llega una vez y lo pierdes. Y después hay partidos que no hacen nada y nada. Llega una vez, la metes y te traes los tres puntos. Se... Te sentirás famoseta allí, ¿no? En Guadalcacín, ¿no? Bueno, siempre desde la humildad. Oye, alguno y... se invitará, ¿no? Un cafelito, ¿vale? ¿No? Con el cachondeo siempre lo de la farta. Pero allí todos somos iguales y, y vamos para adelante. Bueno, amigo, nos tenemos que ir. Porque tú no sabes cómo me pone después a mí el Osquita y Noemí Ramos, que hablas mucho, que hablas mucho. Pero si tengo espacio para grandes jugadores como tú. Pues bueno, saludar, a darle recuerdo a todo el vestuario del grupo de Guadalcacín, que les prometí que iba a darle recuerdo. Y a ti agradecerte la entrevista, como siempre, y acordarte de la gente de Arco. Bueno, lo que recuerdo, siempre te lo he dicho, a mí lo que más me gusta es llevarle a la gente historias del fútbol, pero que para que tomen ejemplo, ¿no? Sí, llegar a la gente cercana, digamos, que la gente conozca, la gente que está fuera, digamos, de Arco, y nada, ya como siempre yo apoyarte que sigas así, haciendo este trabajo. Muchas gracias, campeón. Venga, a ti, y ojalá te vea a ti contra el Arco, no, contra el Arco no puede ser, en el ascenso, ya, ¿no? Pero yo me volvería loco viendo a esta gente del Guadalcacín con dos de Arco y nuestro amigo Pansy, un montón de jugadores que ya conozco ahí. Y Alberto Vázquez, que por cierto le tiro la cañita de aquí. Alberto, te quiero ver algún día aquí. ¿Tú crees que vendrás? Yo creo que sí. ¿Sí? Si lo diremos, es un tío de... De palabra. De palabra y viene. No tiene nada este. Me voy. Venga, Oscar, venga, vale. A mí, la confianza que ha recuperado Rosal es espectacular. Desde el Arco jugaba poco, se fue a Alcacín en la temporada pasada y ha ido ascendiendo, hasta llegar al nivel que está ahora, metiendo goles, y eso que es defensa, tirando la falta como nunca, y eso, un jugador que ha jugado en el Arco, en el Guadalcacín de pequeño y en el balón de Cádiz, hasta recalar en el Arco senior y después otro de volver al Guadalcacín senior. Pues la verdad que sí, sobre todo bonita entrevista que nos ha hecho nuestro compañero Cristóbal, para conocer muchísimo más, no solamente a los jugadores del Arco, sino a aquellos que han sido jugadores del Arco y sobre todo futbolistas, aquellas personas que viven y luchan cada día por el deporte, que es lo importante. Bueno, y hasta aquí nosotros terminamos en el día de hoy el programa Grada Deportiva. Para la semana que viene os esperamos a la misma hora. ¿A qué hora? Oscar. A las 11. A las 11 de la noche en Canal Sierra de Cádiz.
Y la frase se la había dejado a mi compañero Oscar, si se lo recuerda. Bueno, mucho más y mejor para la semana que viene.